Sean bienvenidos, como siempre, aquí a Su Bienestar Único. Su servidora Claudia Muñoz con un tema que, por supuesto, va a ser muy interesante y de mucha bendición para todos ustedes. Como saben, hemos estado todas estas semanas hablando de los ojos. Y, interesantemente, nuevas cosas han estado saliendo con mis investigaciones. Y créanme que es importantísimo que nosotros tomemos realmente en cuenta la salud de nuestros ojos. Si podemos prevenir, los médicos muchas veces nos dicen, si podemos prevenir, estamos haciéndonos un gran favor, porque ya después que las cosas están avanzadas, es muy difícil poder tratar o muy difícil ya poder hacer algo que revierta las condiciones. Pero nosotros, como somos gente inteligente y que tenemos el conocimiento como una herramienta, bueno, hoy quiero seguir compartiendo con ustedes la importancia que tienen nuestros ojos y cómo los podemos ayudar. He podido observar que las investigaciones, la gente que está pendiente de cuidar nuestros cuerpos, nos dicen que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro viene por los ojos. Así que imagínese, muchas de las cosas que usted pudiera estarse perdiendo sería si usted tiene una enfermedad o ha desarrollado una condición que esto le va a estar impidiendo poder tener esa información más clara, más determinada para que usted pueda de verdad funcionar como Dios quiere que usted funcione, en bienestar y completamente en balance. Bueno, voy a comentarles que tenemos otras enfermedades que tienen, por supuesto, diferentes nombres de acuerdo a cómo se producen dentro del ojo. Tenemos una que se llama la carnosidad. Me llamó la atención porque dije yo, carnosidad en el ojo, cosas que uno como que los términos le parecen incluso hasta más curiosos. Esto se produce en el ojo en una membrana que se llama conjuntiva y que es la membrana transparente que cubre el globo del ojo. Lo interesante de esto es que la carnosidad se produce en el ojo por la exposición al sol. Las personas que están demasiado tiempo, demasiadas horas expuestas al sol, empiezan a desarrollar esta condición que incluso puede llegar hasta la córnea. ¿Cómo los médicos están ayudándole a las personas que se les produce esta carnosidad? Es lubricando el ojo, ayudando a lubricarlo un poco más con gotas, pero a la misma vez cuando ya esto se fue de proporción, o sea, cuando ya la carnosidad está tocando la córnea, los médicos, la única solución que nos dan es que tenemos que ir a cirugía. Pero vamos a hablar un poquito también de qué son los síntomas que se empiezan a producir por esta condición de carnosidad. Es picazón, se pone el ojo rojo, otra cosa, irritación por supuesto en el ojo, ardor, un dolor punzante también que puede producirse, una sensación de que tú tienes basura en el ojo, una basurita. Usted sabe que a veces cuando uno en el aire vuela o viene viento, puede venir una pequeña basura y uno se remueve el ojo y obvio, por el lagrimal muchas veces salen estas basuras, pero esta es una condición permanente. Entonces, es necesario prestar atención a estos síntomas porque probablemente, sin darte cuenta, estás desarrollando una carnosidad. Otras enfermedades también es la enfermedad refractivas. Un nombre medio difícil de pronunciar, pero es que básicamente estamos hablando de la miopía, de la hipermetropía y también la otra enfermedad que se produce en el ojo que se llama astigmatismo. Pero vamos a entender un poquito de qué se trata cada una. La miopía es cuando la imagen, o mejor dicho, la luz, se enfoca dentro de la retina antes de llegar a la retina. Y esto produce que lo que está cerca, usted lo pueda ver, pero lo que está lejos se luce borroso. Esto es la miopía. Cuando hablamos de hipermetropía, estamos hablando que cuando la luz se enfoca hasta después de pasar la retina. ¿Y qué ocurre? Lo inverso, o sea, lo que está cerca se luce borroso y lo que está lejos se puede detectar. Y el astigmatismo es que la imagen de la luz se proyecta antes de la retina y después de la retina. Entonces, lo que da es una visión borrosa y distorsionada
que da la imagen, para darles un ejemplo, es cuando usted va a estos juegos en las ferias de juego y se mete en esos lugares que tienen espejos, que usted ve borroso por todos lados. Bueno, esa es la condición de astigmatismo en el ojo. También otra situación que se nos produce dentro del ojo son las conjuntivitis. Esta, por lo general, la conjuntivitis también tiene que ver con la conjunta, que es, como les dije, esa membrana transparente que cubre el ojo. Y, por supuesto, que al irritarse esta, produce la conjuntivitis. Básicamente viene por virus, por polen, se produce por condiciones ambientales. Incluso muchas veces los médicos, los oftalmólogos, nos están pidiendo que pongamos atención si el ojo estamos expuestos mucho al ambiente, porque la pollution también, o sea, todo lo que viene en el ambiente, entra en el ojo y puede producir esta conjuntivitis. Y como el término es itis, estamos hablando directamente de una inflamación en esta conjunta, lo que provoca irritación en el ojo. Como les dije, el ojo se pone rojo, lagrimea mucho. Entonces, todas estas condiciones, por supuesto, cuando usted va a ver al médico, al oftalmólogo, es importante que se haga una muy buena revisión, porque a lo mejor el ojo ya está sufriendo otras condiciones. Pero como siempre yo les digo, esto es importantísimo que entendamos que la prevención es algo que ayudaría muchísimo a nuestro completo ser. En las culturas nuestras, yo me he dado cuenta, por lo menos, y puedo decirlo ahora con mucho orgullo, ciudadana de los Estados Unidos, hace muy poco me hice ciudadana, lo quiero compartir con todos ustedes porque es una tremenda bendición, pero a la misma vez he podido ver que nuestro Miami, en la ciudad donde yo resido, hay muchas culturas. Y entre las culturas podemos ver también que hay muchas personas que no tienen la cultura o no tenemos el hábito de ir al médico. Vamos al médico solamente cuando nos duele, vamos al médico solamente cuando ya la situación está prácticamente de operación o ya no hay forma de poder ayudarnos a resolver la situación. Entonces, si estamos aprendiendo a vivir de una forma balanceada y con bienestar, quiero sugerirles a todos ustedes, querida audiencia, que hagamos la prevención. Es importante cuidarnos. Dios nos dio este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, y necesitamos entender que tenemos una responsabilidad con Él y una responsabilidad con nuestro Creador. Él nos lo dio, nos lo hizo para cada uno de nosotros, y nos lo hizo justamente para que podamos vivir en Él. Es nuestro vehículo. Si usted, usted no se puede salir de esta casa. Esta es su casa. Es donde usted va, sale, duerme, todo eso. Entonces necesitamos entender que toda nuestra actividad, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y en este caso, nuestros ojos son una parte, pero muy delicada, por todas las cosas que les he estado comentando en los anteriores episodios de Bienestar Único. Ustedes pueden ver que hay cosas que ya podemos, y la tecnología y la medicina ha ido avanzando, que nos podemos ayudar. Y básicamente es con la alimentación. Yo no me voy a dejar y no me voy a cansar de repetírselos, porque creo que cuando nosotros entendemos que una buena alimentación ayuda a nuestro cuerpo a mantenerse balanceado y a mantener su salud, creo que es algo que debemos considerar. Pero traje también, aparte de que podemos estar hablando de lo importante que es que nosotros nos revisemos, aunque sea una vez al año, nuestros ojos, también descubrí que hay otras formas de poder que se nos ofrecen o que se nos comentan, de que podemos saber qué está ocurriendo con nuestros ojos, y que nuestros ojos, como dice la palabra, espejo del alma, nos pueden estar mostrando de lo que está aconteciendo dentro de nuestro cuerpo. Y descubrí que eso se llama iridología o iridiología. Tiene otros nombres también, pero estos fueron los dos que captamos más mi atención. Y como les digo, esta es una ciencia, o sea, una manera que algunas personas han querido ver para desarrollar
un diagnóstico de lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Para estudiar y entender bien lo que era la iriología, en Australia se hicieron unos estudios para ver si realmente la iriología podía ayudarnos a dar diagnósticos con respecto a nuestro cuerpo, porque la persona que ofrece este diagnóstico, o mejor dicho, este examen, dice que dentro de nuestro ojo, en el iris, uno puede ubicar ciertas áreas del cuerpo y de acuerdo a lo que el ojo manifiesta, es la condición que usted puede estar sufriendo. De hecho, es que vi imágenes y vi personas que estaban haciendo exámenes de iriología donde decían que el círculo que se da como amarillo alrededor de nuestro iris puede ser que nuestro cuerpo esté sufriendo de toxinas. Y así, detalles como que nuestros ojos también tienen, interesantemente, lunares. Pero en la parte fisiológica, o sea, cuando hablamos ya la parte de los científicos, en Australia, como les decía, hicieron exámenes, hicieron estudios mostrando de que básicamente este tipo de examen no nos trae realmente algo exacto o algo preciso de lo que pudiese estar ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Así también lo hicieron en British University. Hicieron también e invitaron a iriólogos a revisar personas con cáncer. Y de los 65 personas que tenían realmente cáncer, había la otra cantidad, 42 personas que no lo tenían, no pudieron detectar realmente cuál era exacto la condición de cáncer que las personas tenían o simplemente no lo detectaron. Entonces, para poder mostrar de que esta forma de diagnóstico que se puede ofrecer no es realmente lo exacta o lo que realmente ellos pueden ver dentro de nuestro iris. Es interesante porque yo le digo, muchas veces nosotros estamos abiertos a que se nos digan lo que puede estar pasando con nosotros, pero creo que lo más importante es que usted se vaya a revisar con un médico, en este caso con el oftalmólogo, que ellos tienen máquinas, tienen el estudio y tienen todo lo que pueden ofrecernos para ayudarnos a ver si realmente nuestros ojos tienen una condición a la cual pues, tenemos que ponerle atención. Bueno, no olviden, como siempre, y no dejaré de decírselos, que tienen una herramienta que les puede ayudar muchísimo con los problemas de los antioxidantes, que ellos también perjudican nuestra visión y nuestra vista. Y pueden ir a bienestarunico.cayani.net. Allí están cordialmente invitados para ver estas herramientas, el Sunrise, Sunset y Nitro, que les pueden ayudar muchísimo con su nutrición y, por supuesto, con la salud de sus ojos. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz. Espero que esta información les haya ayudado muchísimo y, por supuesto, los espero la próxima semana con otro nuevo tema. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OBN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OBN Radio o accesa a www.obnradio.com. OBN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.